ustedes van a escuchar en el fondo de la nota a Gerardo Zambrano, que está rematando los excelentes ejemplares Angus que se han presentado en esta muestra organizada por la Asociación Rural de Florida y la Sociedad de Criadores Aberdeen Angus del Uruguay. En un día otoñal espectacular y con una organización de primer nivel. Por lo tanto, felicitaciones al presidente de la Asociación Rural de Florida, Reinaldo Bonino, y gracias por hacerse un paréntesis en su actividad en esta jornada tan importante. Felicitaciones. ¿Un comentario respecto de este evento? No, realmente los agradecidos somos nosotros, a los cabañeros, en primer lugar por creer en este evento que iniciamos en otoño del 2016, lo estamos repitiendo, y lo primero que vemos es cómo realmente se ha afianzado el evento por la calidad de los animales que se han exhibido, que se están comercializando, como bien decías tú. Segundo agradecimiento al acompañamiento de la prensa, porque también si nosotros no podemos difundir esto, de nada sirve. Y en tercer lugar, querer agradecer a todos mis compañeros de directiva, que también si no armamos equipos en esto, es muy difícil organizarlo. Y sobre todo cuando queremos cubrir todas las fallas que detectamos el año pasado y que nos servía para poder avanzar y seguir progresando en esto. Así que hago múltiples agradecimientos. Reinaldo, en un momento complejo para el país y para la ganadería. Bueno, sí, realmente la situación ha cambiado. Hace muy poco nosotros tuvimos un evento que fue la exposición de vientres ovinos en la Rural de Florida en el mes de marzo. Después que terminó ese evento, analizamos los resultados económicos y, pese a haber aumentado la cantidad de animales comercializados, el valor de ellos en dólares había disminuido. Pero el golpe más grande lo teníamos con un dólar que en marzo del 2016 estaba a 32 frente a un dólar, por decir algo, del 17, en 28. Había 4 pesos de diferencia, pero veíamos los costos de la liquidación, porque te estoy siendo bien gráfico, algo que es una realidad y que después la podemos trasladar a cualquier empresa de este rubro agrícola, ganadero, lechero, lo como le quieran llamar. Pero con un dólar con 4 pesos por debajo de hace un año, con costos en pesos aumentando, realmente las cuentas se hacen más que ajustadas y complicadas al rojo en muchos rubros. Ese es el desafío que tenemos por delante y el desafío para nosotros las gremiales de poderlo transmitir a las autoridades, que realmente se den cuenta frente al panorama que están, que realmente se den cuenta de cuánto dinero le entra al país, realmente el país, si es agroexportador, cómo nos pega y cómo le pega al país en sus ingresos. Entonces no nos cansamos de ejemplarizar con cosas reales. Lo pongo en paralelo con un comentario que escuchamos en estas horas en la jornada de cultivos de invierno de Fucrea y de Iña en Mercedes. Allí daban un ejemplo muy similar al que tú das en la ganadería, también para el trigo. Y la conclusión era: ¿cuánto menos le ingresa al país en estas condiciones económicas y con los altos costos operativos que tiene el productor, verdad? No, indudablemente que sí, sin ir más lejos, porque ahora, por ejemplo, estamos en un tiempo que climáticamente está óptimo. Estamos en este momento a escasos 900 metros de nuestra planta de silos de acopio de soja, en plena cosecha de soja. Y bueno, toda esta problemática que se ha suscitado con el tema del protocolo de China, eso está pegando. Estamos viendo lotes que anteriormente, de repente, de camiones que solamente tenían que ingresar al silo. Hoy estamos hablando que hay camiones que anteriormente por ahí no tenían que ir a pagar una prelimpieza. Hoy el productor está pagando esa prelimpieza. Entonces son toda esa serie de costos que le seguimos agregando, costos que hoy eso hace que el grano de soja haya disminuido, pero esos dólares también han disminuido en su poder de compra. O sea,
por ir a ejemplos bien gráficos, tú me hablas de la jornada de Fucrea, ahí más que analizado tienen, conocemos el movimiento, integramos el movimiento por distintas circunstancias y realmente lo que sí tenemos la tranquilidad y la transparencia que tienen todos esos números que esa jornada les ha brindado. Así que es tal cual ellos lo ejemplifican. En el final de esta nota quiero destacar detrás de esa situación compleja el poderío que tiene el Uruguay con sus productores que siguen firmes pese a todo y tratando de hacer números para adelante por más que a veces no sean demasiado halagüeños, ¿no? Sí, eso está bien, pero yo un poco lo que sí, yo sé lo que vas a decir. Lo que la vida no siempre lo que solo me duele sufrir. Es que realmente siempre el que paga es el mismo. Entonces, eso es un poco lo duro. Hoy nosotros vemos una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. Entonces, seguimos cargándole las tintas de la ineficiencia en gestión de todo lo público hacia el privado. Y seguimos con críticas hacia el privado y realmente el que termina pagando las cuentas es el privado. Entonces, de una vez por todas nos tenemos que sincerar y saber de dónde sale la genuinidad del ingreso económico del país. Entonces la fiesta se acabó, ese viento de cola ya hace rato que dejó de existir. Pongámonos a trabajar en realidades y que de una vez por todas nuestros gobernantes vean el costo que tiene su Estado gordo, ineficiente y exigente con los demás y de ellos sentimos que nada. Entonces guarda, el productor va, empuja, pero guarda que los productores nos aburramos. Está de más preguntar cualquier otra cosa. Gracias por la nota, gracias por ser excelentes anfitriones como son cada vez que venimos por acá y bueno, como siempre las órdenes. Lo primero para ser un buen anfitrión es tener convocatoria, así que yo al contrario, les agradezco a ustedes que nos han brindado todo esto, muy amable.